Tortas Ramos patrocina este programa. Keops Kefren patrocina este espacio. Matrícula y último mes gratis. Inscríbete antes del 25 de agosto. Heladería Chocolate patrocina este programa. Muy buenas tardes, bienvenidos a Málaga en Antena, la que es nuestra última edición semanal, que vamos a ofrecerles hoy desde luego un programa muy completo, por supuesto con nuestra tertulia habitual de los jueves, con esos temas de la actualidad, también con esos recortes, esos nuevos ajustes del gobierno que han sido hoy pues aprobados por la mayoría del Partido Popular, de los diputados, y por esa mayoría absoluta quiero decir que tiene en el Congreso, pero también tendremos otros espacios, por ejemplo una entrevista con el diputado de Medio Ambiente en la Diputación Provincial de Málaga, Juan Jesús Bernal, que va a contarnos los problemas por los que están pasando algunos municipios de la provincia con el tema del abastecimiento del agua. También tendremos más cositas, por ejemplo, bueno, en el barrio, el espacio del barrio, hoy vamos a recorrer el distrito Campanillas con la presidenta de la Asociación de Vecinos. Vamos a un poquito presentarles los aciertos, los problemas, los avances de este barrio en estos últimos meses. ¿Qué se ha mejorado y qué queda? ¿Qué problemas quedan pues pendientes de solución? Pero vamos a arrancar la tarde con una entrevista a la presidenta de la Protectora de Animales de Málaga, con Carmen Manzano. Carmen, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buena amiga desde luego de este programa. Ya saben ustedes que cada jueves tenemos un reportaje que hacemos en la Protectora presentándole pues los distintos perritos, gatos que allí están a la espera de una familia de adopción. Pero hoy vamos a hablar de un acto importante para esta asociación, porque de cara a recaudar fondos para el mantenimiento de vuestra labor, pues había organizado una verbena popular este sábado. Una verbena benéfica, exactamente. La hemos organizado desde las 12 de la mañana hasta las 12 de la noche, o sea, en plan maratón absolutamente. Ajá. Con muchas actuaciones, el grupo musical Respiro, que es Suspiro, no Respiro, que me han dicho que tiene cantidad de fans. También un grupo de teatro que se llama Natura nos ha ofrecido hacer animación, un maratón de baile, un grupo de maquillaje infantil que se llama Pat Lobar, o un apellido raro, hará maquillaje para los niños, un castillo de hinchable para que los niños también jueguen, y bueno, y luego pues la entrada es gratuita. Lo que nos vamos a intentar recaudar dinero es con lo que se come, con lo que se beba. Y además todo de confianza, ¿eh? Que todo de confianza, porque estaba yo aquí hablando antes de empezar el programa con Carmen, y por ejemplo ella va a hacer gazpacho, que además yo sé que le sale riquísimo. ¿Cuántos litros? 25 litros de gazpacho que va a hacer, luego unas empanadas gallegas también fantásticas, y los voluntarios van a llevar comida casera, hecha con todo el corazón, porque además son voluntarios que es que están ahí toda la semana arrimando el hombro, pues cuidando a los animales, dándoles paseo para que no estén siempre en esos cheniles o jaulas, y son gente que están muy implicadas con esta asociación, con la Protectora. No hemos dicho el sitio del evento, pero va a ser el Colegio Prácticas número 1, que se encuentra en la misma Plaza de la Constitución, que ha cedido las instalaciones para el evento. Sí, y además tengo que agradecer desde aquí a la Junta de Distrito Norte y a la Junta de Distrito de La Palma Palmilla, que nos prestan las mesas, las sillas y los toldos. Ajá, entonces, y nos los llevan allí, que y lo recogen, que eso es lo mejor. O sea que incluso vamos a estar fresquitos, vamos a estar a la sombra con nuestras mesitas y allí disfrutando de la gastronomía, de la música, talleres para los más pequeños, un castillo hinchable también, creo que hay. Sí, maquillaje. Qué bien, qué bien, qué bien. ¿Cuál es la situación actual de la Protectora? Yo me imagino, Carmen, que como tantas asociaciones, ahora lo estáis pasando muy, muy, muy ajustado, ¿no? Sí, lo estamos pasando muy ajustado porque además, pues ayer, antes de ayer, pues se dieron de baja pues 6 o 7 socios por el tema de la crisis. Me llamaron, son socios de toda la vida. Mira, de verdad, que es que no podemos más, que estamos asfixiados. Claro, parece que no, aunque la cuota son 7 euros, pero cuando no se tiene, no se tiene. Claro. Entonces la crisis y los recortes a los que tú aludías ahora, pues la verdad es que a todas las asociaciones nos afecta muchísimo. Porque y más si sube el IVA y sube todo, o sea que es que nosotros tenemos casi 700 animales que alimentar. Es que el mes pasado pagamos solo de agua pues 1.900 y pico euros. Imagínate si nos suben el IVA del agua y de la luz. Yo no sé si habrán ya visto nuestros espectadores imágenes del refugio de la Protectora, pero estamos hablando de unas instalaciones muy amplias, que eso tiene un coste, un mantenimiento, en lo que bien dice Carmen, ¿no? De tema de luz, de agua, porque el voluntariado afortunadamente es muy amplio, pero bueno, siempre también hay un personal que está contratado y... Claro, nosotros tenemos 8 trabajadores y un autónomo, el autónomo es el veterinario, 2 auxiliares veterinarios que están desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche en 2 turnos, y luego 8 limpiadores.
trabajadores a los que no se le ha recortado ni un duro de su sueldo, nada. O sea, ellos siguen cobrando sus dos pagas extras y todo lo que cobran, lo que no se les ha subido, porque claro, ya es mucho ya eso, es mucho, ¿no? Ya. Pero bueno, son gente muy implicada y bueno, es un trabajo muy duro. Bueno, pues en cuanto a datos, decirles que en este trimestre que terminó pues en el mes de junio, abril, mayo y junio, han sido 234 los perros recogidos por la protectora y 241 adopciones, que yo creo que aquí sí que habría que hacer un capítulo en el tema de las adopciones en el extranjero, que afortunadamente eso funciona bastante bien, ¿no? Sí, tenemos unas asociaciones muy buenas. Una asociación alemana para gatos, una asociación alemana para perros, una holandesa y también tenemos una finlandesa. Sí. Entonces la verdad es que son asociaciones, pues tengo aquí un poquito los datos. Entonces, espérate, te lo digo, las adopciones extranjeras han sumado, o sea, se han adoptado 115 perros a nivel nacional y en las extranjeras 34. Pero hay que tener en cuenta que ellos, por ejemplo, han adoptado los perros que nadie quiere, los perros viejos, los perros enfermos, los perros con muchos problemas. Que claro, aquí todo el mundo viene buscando el cachorrito y el, ay, tenéis un bulldog francés, tenéis un chihuahua. La mascota ideal y encima de raza, ¿no? Exactamente. Que fíjate tú, que el otro día recogimos un bulldog francés buenísimo, pero el animal, claro, tiene el problema de todos los bulldogs, la mandíbula hendida. Entonces eso hace que la operación sea muy cara y la gente los abandone. Carmen, ahora mismo en el refugio, ¿cuántos animales entre gatos y perros? Pues entre gatos y perros y tortugas y iguanas, que sí, también tenemos, también. Nos acercamos a los 700. Un refugio 700. Que está pensado para 260 animales. O sea, hemos tenido que hacer un módulo nuevo porque es que era imposible. Estaba ya desbordado, claro. Estamos desbordados y hemos hecho una UBI, que el veterinario nos la pedía con mucha insistencia, porque los animales recién operados no tenían sitio donde estar. Entonces, la UBI han sido donaciones de socios y de la última cena que hicimos, con eso hemos conseguido pagar la UBI. ¿Esto a poquito a poquito? A poquito a poquito. Tenemos, claro, un problema grande, sobre todo con las cuarentenas, que tenemos que tener los animales apartados hasta que sepamos si tienen enfermedades o no, y ese es un módulo que nos queda todavía por hacer. Bueno, pues hay que recordar los datos, porque seguro que son muchos los malagueños amantes de los animales, que ya muchos de ellos incluso conocerán a Carmen, a algún que otro voluntario también de la protectora de animales, a esta asociación. Seguro que algún malagueño que está viendo ahora mismo Málaga en Antena, que ya haya entrado en contacto con la asociación, se está enterando a través de nuestro espacio de esta verbena benéfica de mañana sábado. Mañana, no, pasado mañana sábado. Pues tengan en cuenta la hora, que es, tenemos un margen muy amplio, desde las 12 del mediodía hasta las 12 de la noche. Como decía Carmen, va a ser una verbena popular, benéfica y maratoniana, con actividades para toda la familia, con gastronomía casera y entrada gratuita. Tan solo, pues eso sí, la gastronomía, lo que se consuma, pues eso irá para recaudar fondos para la asociación, para los protectores de animales, que pueda pues mantener el servicio que está prestando. Y bueno, el grupo Respiro, que va a haber dos pases, talleres infantiles, animación. Yo creo que un evento, pues que espero que muchos se sumen. Sí, sí. El colegio práctica número 1 en la Plaza de la Constitución. Sí. Carmen, que vaya todo muy bien. Pues muchas gracias, lo espero. Y nosotros seguimos en contacto. Muy bien, muchas gracias, Diego. Continuamos con Málaga en Antena, pero antes nos vamos a publicidad. Va a ser nada, un abrir y cerrar de ojos y enseguida regresamos, en este caso con esa entrevista al diputado provincial, Juan Jesús Bernal, para hablar de un tema de actualidad que preocupa a vecinos de pueblos del interior de la provincia de Málaga, pueblos que están pues pasándola muy mal este verano, porque tienen problemas de abastecimiento de agua y ahí es un asunto complicado. A priori que de inmediato se pueda solucionar, harían falta inversiones, infraestructura, que en fin, a ver si llegan pronto. Pero complicado está la cosa. Publicidad y regresamos rápido. En tu supermercado y grandes superficies de confianza. En la cafetería de tu barrio. En tu tienda más cercana y, cómo no, en tu casa. Tortas de aceite chocolate, pasta flora gaditana santiriaco y tortas sin azúcar. Las de siempre, 100% malagueñas y artesanas. Tortas Ramos, toda una vida junto a ti. ¿Dejando restos de basura en la playa? ¡Eso no se hace!
Si no quieres que te reprendan como un niño, mantén limpia la playa de colillas, envoltorios, latas de refrescos, chicles y pipas. Sé responsable y respeta a tus vecinos. Es un mensaje del Ayuntamiento de Málaga. Porque no todos los helados son iguales, en Heladería Chocolate sabrás lo que es bueno. En calle Martínez y en calle Omar, derrítete con el sabor y la textura de un auténtico helado artesanal, elaborado cada día en nuestro obrador con materias primas de primera calidad y frutas naturales. Piñones, turrón, mango y así hasta más de 40 sabores para satisfacer tus sentidos. Elaboramos helados sin azúcar. Heladería Chocolate, el arte hecho helado. Todo lo que nos rodea existe gracias al agua. Somos muy afortunados al disfrutar de agua con tan solo abrir un grifo. Con comportamientos poco adecuados, como tirar toallitas higiénicas al inodoro, ponemos en peligro el ciclo integral del agua. El váter no es una papelera. Conservar el medio ambiente depende de todos. Depende de ti. Coco Málaga, enclavado en la Plaza de la Merced, es un referente de la gastronomía malagueña. Cocina moderna con sabor tradicional. Un espacio tranquilo donde poder degustar albóndigas de rabo de toro, timbal de salmorejo con patatas y bacalao confitado, bombón de foie con higos y cebolla a oro, tostas de jamón, ajo blanco y todos estos platos regados con los mejores vinos, denominación de origen de Ronda y la Axarquía. Coco Málaga, garantía de éxito. Disfruta de los sabores de nuestra tierra. Este es el único derroche de energía bueno para su futuro. Recuerda, ahorra energía. Volvemos de publicidad, seguimos en Málaga la Antena y como les decíamos en el sumario, hoy contamos en plató con el diputado de Medio Ambiente, Juan Jesús Bernal. Muy buenas tardes, Juan Jesús. ¿Qué tal? Buenas tardes, Diego. Bienvenido a Málaga la Antena. Hoy para hablar de un tema que no es agradable para muchos vecinos del interior de la provincia. Son varios pueblos los afectados por temas de abastecimiento de agua, acuíferos que se han secado algunos y infraestructuras que en su momento pues no se han hecho y ahora pues el problema pues llega, ¿no?, con la sequía. ¿Cómo está la situación y la Diputación de Málaga cómo está actuando también para un poco, en la medida de lo posible, paliar, ¿no?, el sufrimiento, lo mal que lo están pasando esos vecinos? Bueno, la situación es complicada porque el agua, que es un bien escaso, al que nunca nos damos cuenta muchas veces. Uh-huh. Escuchamos hablar de campañas sobre ahorro en el consumo de agua o sobre lo importante que es tener una buena administración de un recurso como lo son los recursos hídricos. Y no nos damos cuenta de que hay vecinos en la provincia de Málaga que en pleno año 2012 pues tienen problemas y restricciones de agua y el agua no llega a sus domicilios, ¿no? Y desde la Diputación pues estamos intentando, dentro del ámbito de competencias que tiene la Diputación, que es la asistencia a los municipios menores de 25.000 habitantes, que en este caso son los municipios los responsables del abastecimiento de agua a sus vecinos, y por otro lado pues el llevar el agua en alta, como suele decir, que llegue el agua a esos municipios, pues de la Junta de Andalucía, ¿no? Nuestra parte es de asistirlos a ellos, ¿no? Hay muchos municipios que en estos momentos, como bien has dicho, pues la mayor parte de su abastecimiento viene de acuíferos subterráneos. Otros municipios de nuestra provincia pues se abastecen de aguas en superficie, como pudieran ser el pantano de la Viñuela o de algún otro pantano en la provincia, y algunos otros con aguas de las desaladoras comunes, uh-huh, que tenemos, ¿no? Sí. La mayor parte vienen de acuíferos subterráneos, los municipios que estamos hablando ahora mismo, ¿no? En estos casos normalmente pues son pozos en los que o bien el nivel freático ha bajado demasiado y no dan suficiente agua como para abastecer a todo el municipio en concreto, o bien disponen de varios pozos y al haberse pues secado uno han tenido que ir al alternativo y las bombas de extracción o las maquinarias que se utilizan en estos casos, o bien tiene que trabajar muy forzado pues porque tiene que sacar muchísima más agua en estos tiempos de verano, o bien no está en condiciones como para estar operativa, no existen bombas de reserva, y cuando se estropea esa maquinaria pues el municipio deja de tener abastecimiento, ¿no?
Pero ha habido un problema también de contaminación de acuíferos. También creo, ¿no? Tenemos contaminación en algunos acuíferos, ¿no? De hecho, la parte norte de la provincia de Málaga, la zona de Antequera, sí, tiene muchos problemas con temas de nitrato y restos de, bueno, productos que se utilizan en la agricultura y que acaban finalmente en esos acuíferos subterráneos que posteriormente, al pasar al ciclo del agua, al ser extraídos, llevarse a la red de abastecimiento, pues algunas veces no pueden ser depurados en su totalidad y cuesta, bueno, el hecho de que se declaren como agua no potable. En otros casos son motivados por la agricultura. La zona de la Serranía de Ronda, pues las explotaciones ganaderas, pues los cerdos, ¿no? Sí. El hecho de que, pues bueno, que defequen en, sí, en, también y, al llover, implica, pues esos purines, esos restos, pues se filtran también y pueden llegar a filtrarse al agua y también afectan, ¿no? Es una situación difícil, como decía. En estos momentos, pues hoy, a día de hoy, hay determinadas zonas del municipio de Casa Bermeja que no cuentan con agua potable. En el municipio de Colmenar existen restricciones. En el municipio del Valle de Aldalají no existe hoy abastecimiento de agua. ¿Hoy te refieres? No tienen agua. Acabamos de enviar dos camiones cubas más, sí, para abastecer a los depósitos, para que al menos a lo largo de la tarde-noche se llenen los depósitos, mañana por la mañana puedan contar con agua. La verdad que cuesta trabajo pensar que en pleno siglo... Tal cual. Entonces, por ejemplo, en el caso del Valle de Aldalají es una pena porque allí sí hay agua, ¿no? Y sufrió el túnel, el paso del AVE por el túnel, sí, a la altura del municipio del Valle de Aldalají, los acuíferos, pues, bueno, sufrieron una rotura y ese acuífero se arregló, uh-huh, y se hizo un punto de extracción de agua, una planta de ósmosis inversa para depuración de la misma, pero... la Junta de Andalucía no ha dado todavía la catalogación de agua apta para el consumo humano. La verdad es que llevo una mañana intensa intentando hablar con la delegación y con responsables de la Junta de Andalucía para que den como apta este agua, porque solucionaría completamente el consumo de agua en el municipio, pero llevamos unos días intentándolo y no hay manera, ni el subdelegado del Gobierno, a través de la delegada del Gobierno de Andalucía, intentando también hacer un llamamiento a la consejera de Salud. No hemos conseguido aún que se dé esta autorización que solventaría el problema en el municipio, ¿no? Y es difícil, como decía, de entender que a la altura en la que estamos del año 2012, pues existan estos problemas y existen. Y existen porque no se ha planificado bien las obras que eran necesarias para que esto no ocurriera. En momentos cuando en los que sí se está, no hay ninguna restricción y los acuíferos están bien, hay que planificar puntos de extracción alternativa para que cuando se agoten esos acuíferos pues haya otro plan alternativo. Hay que tener prevista pues distintas maquinarias para que si fallan estén operativas y no se produzca un caso de desabastecimiento como está ocurriendo, porque la solución a esto es el envío de camiones Cuba. Los camiones Cuba, para que os hagáis una idea, tan solo en 4 días de abastecimiento en el Valle de Aldalají han supuesto 48.000 euros de costes en camiones Cuba. Esto y es dinero pan para hoy, hambre para mañana, claro. Es dinero tirado. Claro. Entonces, lo que hemos previsto y lo que el presidente de la Diputación, Elías Bendodo, estuvimos viendo en una intensa reunión en la que analizamos pues la situación específica, cómo están cada uno de los municipios de nuestra provincia, hemos decidido que, haciendo un cálculo aproximado del dinero que el año que viene nos tendríamos que gastar en camiones Cuba, en aquellos municipios en los que sabemos que ya existen problemas y que el año que viene volverán a tener los mismos problemas y habrá que mandarle camiones, pues antes de que tenga que ocurrir eso, vamos a intentar sacar esas partidas económicas, las vamos a destinar directamente a hacer las obras de infraestructura que solucionen ese problema, uh-huh, que es lo que ocurriría si gastáramos el dinero en camiones Cuba, que el año que viene tendríamos solventado el problema, pero al año siguiente volveríamos a encontrarlo otra vez. Mientras que si hacemos las actuaciones con ese mismo dinero, pues lo ideal es que no se vuelvan a repetir estas situaciones de desabastecimiento. ¿Empleando prácticamente la misma cantidad de dinero? Prácticamente la misma cantidad en esos municipios. Uh-huh. Obviamente con eso no vamos a solventar el problema de la provincia. La provincia de Málaga, en el conjunto de sus municipios, necesitaría una inversión total de en torno a los 10.800.000 euros para poner en un punto medianamente óptimo la situación en materia de abastecimiento de agua. Estamos hablando de obras que no tienen una gran dimensión. Estamos hablando de mejoras en la red, estamos hablando de nuevos puntos de extracción y de abastecimiento, nuevos pozos, estamos hablando de la adquisición de otras bombas nuevas en determinados municipios, arreglo de otras en otros municipios, actuaciones de cuidado de tuberías para que, por ejemplo, en las zonas de que se abastecen del pantano de la Viñuela son aguas muy duras que vienen con mucha cal. Entonces, lo que son las tuberías se obstruyen.
Es curioso ver cómo una tubería puede llegar a hacerse otra tubería más pequeña dentro, y otra más pequeña dentro, y otra más pequeña dentro, fruto de los sustratos que van dejando restos como la cal en esas mismas tuberías, ¿no? Y mejora en la calidad del agua, como decía, adaptación a normativa, la normativa de agua que exige que haya determinadas formas de abastecer el agua a los municipios. Pues con todas esas instalaciones, con todas esas actuaciones, llegaríamos a un nivel, digamos, normal, que nos daría una situación óptima de abastecimiento de agua, y que sin duda, pues en los próximos años queremos llegar a esa intención. Y para ese plan con el que se conseguiría, como dice Juan Jesús, pues un nivel óptimo en cuanto a abastecimiento de agua en todos los municipios de la provincia, desde la Diputación se quiere instar a la Junta de Andalucía que se implique, ¿no? Porque estamos hablando de 10 millones de euros, no sé hasta qué punto la Diputación podría asumir eso. En primer lugar, no es competencia de la Diputación. Lo que pasa es que ocurre como en los ayuntamientos. Los ayuntamientos, pues los ciudadanos, cuando tienen un problema, el primer sitio al que van es a su ayuntamiento. Uh-huh. El alcalde Francisco de la Torre está harto de tener que asumir y solucionar pues cuestiones y compañeros ajena, que los ciudadanos le demandan, pero que son quizás de otra administración, de otra instancia, que debería solventar estos problemas, ¿no? En materia de salud, en materia de educación, muchas materias que la Junta de Andalucía ha realizado dejación de funciones, ¿no? Pues bien, esto no es una competencia de la Diputación, es una competencia, por un lado, de los ayuntamientos, por otro lado, de la Junta de Andalucía. Lo que ocurre es que, claro, los alcaldes, a los que primero acuden es a la Diputación, a que intentemos echar una mano a solventar estos problemas. La Diputación va a estar aquí, va a estar ayudando a esos municipios y va a estar ayudando a los vecinos de esos municipios. Pero no cabe duda de que el papel y la institución que debe liderar también este proyecto de llegar a un nivel óptimo de abastecimiento de agua en nuestra provincia, pues debe ser también la Junta de Andalucía, ¿no? En este sentido, la verdad es que en principio la colaboración que hemos encontrado ha sido buena. Esta semana mantuvimos una reunión, el presidente de la Diputación, Elías Bendodo, y yo, con la delegada y con el delegado de Medio Ambiente, Francisco Fernández de España, en la que planteamos pues la necesidad de acometer estas actuaciones. Calculamos que en torno a entre 6 y 7 millones de euros serían actuaciones directamente que tienen que ver con la Junta de Andalucía. El resto, hasta los 10.800.000 euros, tendrían que ver con los ayuntamientos, en los que entraría a participar también, o podría entrar a participar la Diputación. Y se ha creado una comisión en la que ya están técnicos de Diputación y técnicos de la Junta de Andalucía priorizando una serie de actuaciones urgentes sobre las que ya hay que actuar, que dentro de esos 10 millones de euros constituirían en torno a los 900.000 euros y que sería necesario actuar ya para que de aquí a final de verano no se produzcan más problemas de desabastecimiento en más municipios. En estos momentos tenemos 3-4 municipios que no cuentan con abastecimiento normal de agua. Pero yo calculo que en torno a unos 9 municipios más puedan tener esta situación, ¿no? El alcalde de Sedella esta misma mañana me llamaba y me decía que tenía serios problemas para poder mantener el abastecimiento de agua en todo el municipio. El alcalde de Montejaque y de Benojan nos decía que iba a tener problemas y serios problemas para abastecer agua en su municipio. Por lo tanto, debemos de actuar para que antes de que se produzca ese desabastecimiento, pues lleguemos a tener las medidas puestas en marcha, en vez de mandar camiones Cuba, como decía antes, dinero que al final nos bebemos, pues podamos tener una obra finalizada, una obra que perdure y que permita no gastar más dinero en camiones Cuba y sí en obras de infraestructura que beneficie directamente a los vecinos, ¿no? Claro, pensar no solo en hoy, sino en el mañana, ¿no? Exactamente. Pues dentro de la gravedad de la situación, porque ponerse en la piel de un vecino, de un agricultor, que hemos dicho vecino, pero también agricultores que están ahora mismo sin poder pues regar sus campos, la verdad que es complicado entender, ¿no?, que cómo se deben de sentir, pero es incomprensible que se esté produciendo esta situación. Afortunadamente, dentro de la gravedad de la situación, por lo menos vemos que hay una buena sintonía entre ambas administraciones en este tema y que se está trabajando para solucionarlo, así que eso es positivo. Hombre, la buena sintonía existe, ahora lo necesario es que exista una buena partida presupuestaria por parte de la Junta de Andalucía también, que nos ayude a solventarlo, ¿no? En principio, sí, así ha sido, ¿no? Yo creo que el problema del agua es un problema sobre el que no se puede hacer política. Es una cuestión sobre la que el acuerdo es la base fundamental, porque estamos hablando del abastecimiento a los vecinos. El agua con el que bebemos, con el que nos duchamos, con el que preparamos la comida, o con el que algunos ganaderos dan de beber a sus reses, o que sirven para que determinadas industrias cárnicas preparen productos en algunos municipios, ¿no? Y esto pues nos hace tener que tener un plus de responsabilidad mayor, ¿no?
somos conscientes de las dificultades presupuestarias que existen ahora mismo. Existen serios problemas en las arcas de las instituciones para tener dinero para determinadas infraestructuras, pero si hay alguna infraestructura necesaria, es la de abastecimiento de agua. Yo siempre he dicho que el medio ambiente es como el bienestar social de la infraestructura, ¿no? Porque se encarga de una parte de las obras, de las infraestructuras en nuestras provincias, que sirven para o bien la protección del medio y para conservarlo y para cuidarlo, o bien para determinadas cuestiones que afectan directamente a los individuos, a las personas, ¿no? Por lo tanto, ese abastecimiento de agua, como decía, pues debe ser una cosa que mimemos mucho y cuidemos mucho, ¿no? No cabe duda, además, que nuestra provincia vive también del turismo. El hecho de que, pues bueno, determinados turistas vayan a un municipio a realizar cualquier actividad turística y no encuentren agua. Esto es impensable, ¿no? Gracias a Dios ya, nuestra provincia está muy bien preparada y sus infraestructuras están muy bien preparadas en lo que son todas las zonas turísticas y tal, pero debemos seguir avanzando para que las zonas de interior cuenten con las actuaciones necesarias y que no se produzcan problemas de este tipo, ¿no? Ha sido una falta de previsión de los últimos años que esperemos que con los planes que estamos poniendo en marcha podamos darle la vuelta y dejarla en un nivel, como decíamos, óptimo en los próximos 3 años de legislatura que nos quedan. Pues Juan Jesús Bernal, diputado de Medio Ambiente en la Diputación Provincial de Málaga, muchas gracias por tu visita a nuestro programa y por informarnos de la situación, pues, de abastecimiento con problemas de agua para estos vecinos y que ojalá que pronto, pues, se solucione todo. Muchas gracias. Pues nada, gracias a vosotros, y yo creo que esto es un ejemplo de lo importante que en estos momentos, pues, son las diputaciones para los pequeños ayuntamientos y los pequeños municipios en nuestra provincia, ¿no? Pues buen trabajo, muchas gracias. Bueno, gracias a vosotros. Nos vamos a publicidad y regresamos enseguida con nuestro siguiente apartado de la tarde, el espacio que dedicamos a barrios de la capital malagueña. Hoy, Campanilla, que recorreremos, pues, de la mano de algunos vecinos de este distrito. ¿Un día duro en el cole? ¿Desganado? ¿Aburrido? Pues un rollazo. Tenemos la solución. Repite conmigo. Cartoon Network. Ahora más rápido. Cartoon Network. Cartoon Network. Muy bien, ya lo tienes. Otra vez. Cartoon Network. Cartoon Network. Cartoon Network. ¡Qué bien se sienta! Cartoon Network. Así que ya lo sabes, la solución después del cole es Cartoon Network. 40TV es el canal líder de la televisión musical en España. El escaparate perfecto para nuestra música y sus protagonistas, con la actualidad, los personajes y los fenómenos más relevantes. Es la imagen de los 40 principales, la marca de la música en nuestro país. Con una programación rigurosa, cercana, divertida y variada. Vídeos, noticias, reportajes, listas de éxitos y conciertos. En Del 40 al 1 con Tony Aguilar, que soy yo, repasamos la lista de éxitos más importante de nuestro país. Cristina Bosca, que es ella, hola, nos pone al día en lo más 40. En Gen 40, famosos de todos los ámbitos comparten la música de su vida con nosotros. Además, 40 Latino, Superventas España, World Dance Music, Colección 40, Superventas Digitales, conciertos y mucho más. 40TV, la música como te gusta. Para lo imposible. Para lo increíble. Estos chicos están preparados. Sí. Para lo alucinante. Para lo insólito. Estos chicos están preparados. Disney XD nos preparamos cada día para lo insólito, lo imposible, lo increíble, lo alucinante. Disney XD. ¿Y tú? ¿Estás preparado? Todo parece difícil para Lola. En cambio, Virginia no tiene ni idea de lo que es trabajar. ¡Claro! Lola tiene amigos, de verdad. Somos un equipo fantástico. Somos geniales. Virginia.
Virginia solo tiene a su esclava personal. Son polos tan opuestos que nunca se atraen. Es que no soporto esa pérfida presumida. ¿Qué triunfará? ¿La honestidad de Lola o los diabólicos planes de Virginia? Descúbrelo en Lola y Virginia, los fines de semana a las 3 menos 25 en Nickelodeon. ¿Estudias o trabajas? Yo estudié en Keps Kefren. Yo estudié en Keops Kefren. Yo estudié en Keops Kefren. Yo estudié en Keops Kefren. Ellos ya trabajan. ¿Y tú? Keops Kefren. Formación para trabajar. Seguimos en Málaga en Antena, vamos ahora con nuestro espacio dedicado a los barrios de Málaga. Hoy el barrio protagonista Campanilla y estamos ya con Carmela Fernández, aunque a ella le gusta que le llamen Carmela de Campanilla. Buenas tardes, Carmela. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación que ha hecho con nosotros. A ti por venir y además por hacerlo junto a una vecina y miembro también de la asociación. Chelo, bienvenida. Buenas tardes. Pues si os parece vamos a ir, como estamos siempre muy justito de tiempo y todavía tenemos la tertulia de actualidad, vamos a ir directamente a las imágenes que grabamos en su día con vosotras, ese recorrido que hicimos por el barrio y mostrando que era el espíritu, y es siempre el espíritu de este apartado, lo positivo y lo negativo del barrio. Por supuesto, y reivindicativo, como somos siempre nosotros, somos muy reivindicativos. Está muy bien ser reivindicativo. Estamos viendo el Cortijo Jurado, edificio emblemático del distrito Campanilla, yo creo que el más emblemático y por desgracia está... Es la sella de identidad de Campanilla, ¿eh? Y por desgracia, fíjate, está que se cae y al final el proyecto ese del hotel pues quedó en nada, porque quedó paralizado. Ha quedado paralizado, pero nosotros tenemos... por oída, que porque estamos haciendo preguntas en las comisiones de trabajo, sí. Y a ver cualquier día que nos contesten nos digan el por qué. Creo que ha salido a subasta y ya tiene un comprador. Uh-huh. Y si tiene ya un comprador, el por qué eso no se realiza y se termina antes de que se caiga. Porque es una lástima de que este edificio del siglo XIX pues se venga abajo. Se venga abajo. Uh-huh. Bueno, pues ahí está esa imagen, que además está en una carretera con mucho tránsito. Y una carretera que a vosotros especialmente os preocupa porque hay varios puntos negros de muchos accidentes y siempre va uno ahí con un poco de susto, ¿no? Correcto, ahí hay dos puntos negros en esta conexión. Está la salida de la autovía, que es fatal, y la entrada a Famadesa. Que es esta que estamos viendo, la entrada a Famadesa. Correcto, ahí hay un problema enorme. Ahora mismo hay poco tráfico, pero ahí por la mañana, desde que se ha abierto la hiperronda, el tráfico es mortal. El tráfico viene todo, viene desde la hiperronda, sale por aquí, por la carretera esta, que es de dos carriles, sí. De uno... en cada sentido. Exacto. Uh-huh. Y viene a la avenida José Calderón, que ya está colapsada de por sí, claro. Con todo lo que tenemos. Y vosotros ahí lo que solicitáis es una glorieta. Ahí queremos una glorieta. Ahí hay un proyecto que hizo el ayuntamiento con la Junta. Hasta donde está Mercamálaga, sí. Lo ejecutaba la Junta, y desde Mercamálaga hasta Campanilla lo tenía que ejecutar el Ayuntamiento, y nos hemos quedado en espera. Vale. ¿Y con una glorieta vosotros pensáis que se eliminaría esa salida tan problemática de Famadesa, donde hay tantos impactos, tantos choques, ¿no? Yo digo una glorieta, pero si hay técnicos que dicen que se puede hacer otra cosa, que quede mejor, claro. Nosotros estamos dispuestos siempre y cuando para mejorar todo lo que tenemos ahí. Uh-huh. Porque bueno, esto es que es fatal. Esta es la avenida principal donde se encuentra vuestra asociación. La sede de la Asociación de Vecinos. El nombre de la avenida principal es José Calderón. Calderón. Y la Asociación de Vecinos que... Evolución. Evolución, pero Evolución. Que tiene dos edificios, creo, ¿no? Edificio y unos salones. Tiene un edificio. Eso. Planta alta y planta baja, ¿no? Que es el que estamos viendo ahora mismo. Correcto. Y después tenemos otro edificio que nos lo ha cedido Cajamar, y ahí tenemos también otras actividades de gimnasia para mayores, hacen baile, en fin, tenemos los dos edificios, los tenemos ocupados. Chelo, una asociación con mucha vida, con mucha actividad, como dice Carmela, ¿no? Muy abierta al vecino. Es completamente para el vecino y para los campanilleros. Ajá. Mira, estamos viendo ahí precisamente las clases de pintura, ¿no? Que ahora mismo están de vacaciones, sí. Pero estamos viendo los trabajos que han dejado.
hacen clases de pintura durante toda la semana. Es una actividad con mucha aceptación. También hacen bolillos, hay clases de bolillos en la planta de abajo, se hacen clases de bolillos. ¿Y manualidades? Manualidades. Hacen clases de castañuelas también, tocan las castañuelas, hacen salsa y alguna actividad también. Bueno, de hecho, este año, vamos a parar esas imágenes, por favor, compañero, que ahora hablamos, retrocedemos un poquito, porque hay una cosa que habéis hecho por primera vez este año, y es un certamen de pintura o de poesía. De cuento y relato para los más pequeños, ¿no? Exacto, eso ha sido una... Algo muy bonito. Por primera vez, eso ha sido una cosa muy bonita. Nosotros nos pusimos en contacto con todos, con los 7 colegios que hay en el distrito. Sí. Y han participado 4, de los 7, 4. Bueno, a ver si el año que viene participan los 7. Pero fíjate tú, 4 colegios que han participado y se han presentado 103 cuentos y relatos. Que ha sido una muy buena participación de los niños. Por supuesto que sí. Entonces, ha sido precioso. Desde la Junta de Distrito han colaborado con nosotros, el bibliotecario ha colaborado con nosotros y la Asociación de Vecinos ha sido la que ha dado los premios. Ha dado al primer ganador, ha dado 100 euros de premio en cuento y otros 100 en relato. Y 50 en cuento y relato. Eso es una aportación que sale de la Asociación de Vecinos. Oye, pues me parece algo muy bonito que desde una asociación de vecinos se fomente el tema de la literatura, de un poquito la cultura en los más pequeños. Eso está muy bien, ¿eh? Es que estamos en todo en todas las parcelas. No solamente tenemos la arqueta, tenemos esto, vamos abriendo camino, porque otro de los proyectos que también se está funcionando muy bien es el de natación escolar. Sí. Eso lo hemos hecho desde la Asociación de Vecinos, que ahora lo hace el distrito, pero se impulsó desde la Asociación de Vecinos. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que todos los colegios del distrito hacen campeonato en la piscina y después al final se hace en Málaga con todos los colegios. Es otra cosa que desde la Asociación de Vecinos se impulsó. Se ha fomentado. Y está muy bien también. Vamos a ver ahora esa imagen que nos ofrecían los compañeros, que es una calle que no tiene salida y no se explica el porqué. ¿Qué ocurre aquí? Aquí, ¿qué es lo que ocurre? Que aquí se han hecho urbanizaciones. El ayuntamiento, pues, tiene parte de culpa que cuando las urbanizaciones se terminan, sí, pues no le obliga a las promotoras a dejar las conexiones que tiene que hacer y los parques que tiene que hacer. Lo que es urbanizado completamente todo el espacio. Exacto. Que rodea ahí esa hay un terreno que tenía que haber hecho un parque. Pues la promotora, pues, no la ha hecho. Ahí tenía que haber habido una conexión que está expropiado, que está todo preparado, y tampoco lo ha hecho. Este ayuntamiento, pues, parece ser que está en las nubes, y ahí, si la promotora se ha ido o la promotora ha quebrado, ahí habrá unos avales que la promotora tiene que ponerle al ayuntamiento para que estas cosas se hagan en condiciones. Yo no sé por qué en Campanilla se edifica, se va, y si te he visto no me acuerdo. ¿Y vosotros nadie habéis preguntado, le pone los puntos sobre la I en el distrito? ¿Y vosotros habéis preguntado, pues, en el ayuntamiento o en la Junta de Distrito qué ocurren con esas anomalías, por qué suceden y por qué no se rectifican, por qué no se emplean esos avales que en su día me imagino que las promotoras entregaron para culminar esas obras? Te comento una cosita. Nosotros tenemos el Reglamento de Participación Ciudadana y el Reglamento de Participación Ciudadana se cumple. Todas las semanas, todos los meses tenemos nuestras comisiones. Todos los meses tenemos los plenos y tenemos los consejos. Yo represento a la Federación Unidad y voy al consejo. ¿Qué es lo que pasa? Que tú lo dices. Eso sí se cumple, pero a la hora de llevar a cabo las cosas que las asociaciones de vecinos pedimos, pues no. El mes que viene te contestamos. Y cuando viene el mes que viene, venga, ruego y pregunta al otro mes. Y así llevamos años. Y estas cosas estamos pidiendo los avales. Lo mismo que Gisarquí tenía un aval también, que llevamos detrás de ese aval la eternidad. Pues hace 3 días me contestaron, después de 8 años. Bueno, vamos a ver más imágenes, porque la verdad que nos dimos una buena vuelta por un buen recorrido por el barrio, por Campanilla, y aquí estamos viendo lo que podría ser la salida a la autovía, ¿no? Una nueva salida a la autovía, un nuevo enlace. Esto llevamos 8 años. Esto es otra de las cosas que te digo, que las promociones de vivienda se hacen, esto en el plan general del 89. Del 89. Lo contemplaba. Lo contemplaba. Se ha hecho una promoción de vivienda grandísima. Y esto es una conexión que tenía que haber hecho la promotora hasta la autovía y no se ha hecho. Cuando nosotros, después de pedirla mucho tiempo en la Junta de Distrito,
Pues me contestaron un día el concejal, Carmen, ¿y eso que tú estás pidiendo que lo qué? Pues nos fuimos a Málaga a hablar con el gerente de urbanismo y me dice, ¿eso ya está hecho? Dijimos, no. Y a partir de ahí, a partir de este, cuatro proyectos, esto lleva ya cuatro proyectos, ¿eh? Que no es uno ni dos. Se ha hecho las expropiaciones, se ha hecho todo. Y todavía, y no sabemos esto por dónde viene, porque en la última reunión que tuvimos con Maldonado nos dijo que ahora le iba a pedir ayuda a la Junta. No sé qué tiene que ver la Junta en una carretera, en una calle interna. Eso es atrasarlo. Él no quiere hacerlo. Él no quiere hacer las cosas en el distrito. Y aquí estamos viendo esa parcela que tú decías que tenía que ser un parque. Eso tenía que ser un parque que la promotora lo tenía que haber hecho antes de haberse ido. ¿Qué promotora es? Porque si Procusán. Pero las viviendas las vendió todas. No es que decir yo he caído y las viviendas están sin vender. Ahí no hay ni una vivienda deshabitada, ¿eh? Ahí están todas las viviendas ocupadas. O sea, que tú aseguras que en ese momento, pues cuando se vendió todo, se quitaron del medio y no hicieron el parque. Claro, claro. Bueno, pues no sé, a ver ahora qué ocurre, porque yo creo que estas cosas son complicadas ahora que... Pero bueno, si el ayuntamiento la ha recesionado, que no le ha recesionado todavía, tiene obligación de obligarle a terminar de hacer las cosas. Aquí lo que no se puede empezar la casa por el tear. Mira, esto es una cosa positiva, que es un nuevo parque con el que estáis muy contentos, ¿no? Esto, estamos muy contentos, pero esto tiene su historia. Esto tiene su historia. Cuéntanos. Esto tiene... ha quedado muy bonito. Perdona, está al lado de la Casa de la Cultura. De la Casa de la Cultura, Antonio Beltrán Lucena, compañero de aquí presentador. Nosotros vinimos pidiendo que se hiciera esto desde que la feria la quitaron de ahí. Y se ha hecho ahora. 20 años, pero bueno, bueno, se ha ya hecho. Ya está hecho, por lo menos. Pero esto se ha hecho con dinero de la central de ciclo combinado, ¿eh? Esto no es de los presupuestos del distrito, de otro dinero que llevamos años pidiendo a ver dónde estaba. Ahora han salido dos proyectos, porque nosotros no estamos tragando el humo. Y el dinero se había ido para otro lado. Es decir, no sabíamos dónde estaba. Y después llevando años pidiendo a ver dónde está el dinero de la central de ciclo combinado, porque el ayuntamiento le recalificó los terrenos y dio un dinero para que se arreglara carriles, se arreglara acceso y cosas de estas, pues esto es uno de los proyectos que no es de los presupuestos del ayuntamiento que tenemos derecho también, esto es de la central de ciclo combinado. Perdón, que para no confundir a los espectadores, ya están viendo imágenes de otro punto del distrito, que es... bueno, yo no sé si llamarlo acceso, porque la verdad que como acceso deja mucho que desear, pero es una carreterilla que lleva a la nueva zona del PTA, ¿no? Esto es criminal lo que han hecho con nosotros. Después de no hacernos la conexión, después de no hacernos la conexión con la autovía, como bien te hemos estado diciendo, que llevamos 8 años engañándonos día a día, reuniones que hemos tenido con Manolo Díaz, con esto y con lo otro, ahora se hace una ampliación de un parque tecnológico que tiene, el parque tecnológico tiene 15.000 habitantes y Campanilla tiene 18.000 habitantes. Se ha hecho una ampliación grandísima sin conexión. Y yo sé que Chelo en ese sentido, en este... Y hay vecinos ahí, que el parque tecnológico le cierra la entrada los fines de semana y no pues, tienen acceso a sus parcelas. A ver, Chelo, ¿qué nos puedes contar? Porque yo sé que este tema te preocupa bastante, ¿no? Porque he hablado con vecinos que están muy afectados y... Sí, yo he hablado con vecinos y además lo vivo porque mi marido está ahí trabajando. ¿Trabaja también en el PTA? Trabaja en el PTA. Y por las mañanas, a las horas puntas, por las mañanas, de 7:30 de la mañana a 9:30... Perdón, vamos a parar esta imagen porque es que si no, no pisamos los temas, paramos. Venga. De 7:30 de la mañana a 9:30, 10 de la mañana, es un colapso tremendo. Y además Campanilla se queda prácticamente incomunicada por el colapso que hay de gente. Si pasara algo, sería un problema tremendo. Porque hay tal colapso por un sitio y por otro, pero solamente hay una entrada al PTA. Y todos entran por el mismo sitio. Que es la que todos conocemos. Que es la que todos conocemos. Y esta otra, que sería como una alternativa... cierran los fines de semana, me comentan, ¿no? Esta es la barriada esta, que cierran los fines de semana, que es el sitio por donde ellos tienen acceso a la entrada y a la salida, les cierran el PTA, sí. Y claro, los dejan ahí encerrados, colapsados.
creo que tienen una alternativa, pero tienen que dar un pero rodeo enorme. Pero tienen que ¿no? dar mucho, claro, tienen que... Lo que sí hemos visto que la carretera no está bien asfaltada, que es un carril. Es lamentable lo que están haciendo con nosotros, porque nosotros tuvimos una reunión con Felipe Romera, disculpa, Chelo, sí. Nosotros tuvimos, la Asociación de Vecinos tuvo una reunión con Felipe Romera. El presidente del PTA. El presidente del PTA, porque tocamos todos los puntos, porque es que queremos soluciones, no queremos... ¿Y qué os dijo? Que estamos mal de tiempo, Carmen. Estamos mal de tiempo. Te comento una cosita. Sí. Él dice que no hay dinero. Tienen un proyecto hecho, pero lo tienen en lo harto. Nosotros, como Asociación de Vecinos, se le presentó una alternativa que no costaría tanto. ¿Y qué es lo que pasa? Que dice que es la mejor alternativa que le han dado. Nosotros, como vecinos, le presentamos la alternativa y la ven mejor que la que los técnicos grandes la tienen. No sé el por qué. ¿Y cuál sería esa alternativa, si se puede explicar brevemente? Brevemente. Esto vendría desde la rotonda del parque del parque cementerio, donde viene la hiperronda. Sí. Y ahí hay parte que casi todo es municipal. Solamente lo más costoso sería hacer puente, porque ahora vendría al camino de la bodega y ahí sería la ampliación. Y todo quedaría en menos de un kilómetro. O un kilómetro o un kilómetro. Bueno, pues ya un último aspecto de Campanilla que vamos a comentar, que por un lado es positivo porque esa infraestructura está ahí, pero negativo, pues que no está en uso, porque ahora nos contarán los vecinos el motivo principal por el que no está en uso, el parque de bomberos nuevo. ¿Qué pasa, Chelo, con ese parque? Que está construido, pero no... Carmela, prefiere hablar. Vale. Venga, Carmela. No, el parque de bomberos es otra de las cosas que se hizo en su momento, porque Campanilla es muy peculiar, es un distrito que tiene mucho diseminado, que tiene mucho campo, que tiene mucha barriada. Sí. Que está el Colmenarero, la Huertecilla, la Freneda, Santa Rosalía, Maqueda, es muy grande, que no es solamente Campanilla. Y tenemos un parque tecnológico, y una central de ciclo combinado que no se nos olvide. Y tenemos un parque de bomberos ahí hecho y está... Que ahora quieren, dice que lo quieren poner de estudio de los bomberos. Academia de bomberos. Como academia de bomberos. ¿A qué viene eso? Yo no lo entiendo, con la necesidad que y la falta que nos hace el parque de bomberos en el distrito. Y cuando hay un incendio en un domicilio, donde sea en Campanilla, ¿quién acude? ¿Qué bomberos acuden? Vienen del centro. De Málaga. Vienen de Málaga. Pero a ver, desde Martirico, desde Churriana. Es que Churriana. No lo sabemos. Yo te voy a poner una cosa que me pasa a mí. A mí se me puso fuego a mi cocina el año pasado, el día 22 de diciembre, y cuando llegaron los bomberos, los vecinos me habían pagado a mí el fuego. Llegaron yo ahora no podía entrar coche a mi calle. Y hay muchos, y los bomberos muchas veces los vemos dando vueltas a Campanilla y no saben porque no saben por dónde tirar. Claro, no están familiarizados con el distrito. Que otra de las cosas que nosotros estamos reivindicando. Nosotros reivindicando que el bombero y la policía tengan una conexión para cuando el bombero venga, lo esté esperando y lo lleve, porque conoce la policía local, conoce mejor los sitios que el bombero. Bueno, pues Chelo, Carmela, muchas gracias por habernos visitado. Y espero pronto volver a visitaros al distrito para ver un poquito si alguna de las cosas que hemos contado en el programa pues se han solucionado, por lo menos están en vías de solución. Por lo menos el cortijo jurado que se solucione. La conexión a... La conexión al PTA también. La de Haciendo Segovia también. Yo, y que nos pongan más transportes públicos. Y más transporte público, ¿no? Porque un tema importante es el tema de los transportes públicos. Hay muy poco, hay mucha, muy poca frecuencia en los transportes públicos, que también sería una opción para que el PTA también aliviar el tema del tráfico. Claro, ¿no? Aliviar el tráfico y que la gente, pues, se arman unos jaleos de coches, de aparcamientos por todos los sitios. El metro a Campanilla. Claro, el metro nos dicen que no nos va a llegar, el tren tampoco, que pongan otro medio. Bueno, una que no quería irme sin decirte, que la conexión esta de Hacienda Segovia a la autovía, esa tiene dinero, tiene 1 millón de euros. Porque lo que no se puede, cuando una obra no te la hacen, y porque dice es que no hay dinero ahora, es que esa tiene dinero, tiene 1 millón de euros. El por qué ese 1 millón de euros no nos lo gastan ahí. Bueno, pues lo dejamos aquí porque lo que ya no tengo es más tiempo. Carmela, Chelo, gracias. Gracias. Vamos a un mensaje, plan amistad de PTV, estén muy atentos y enseguida en nuestra tertulia. Me encuentro en la casa de Gabriel, vecino de Ciudad Jardín, aquí en Málaga Capital, nuevo abonado de nuestra casa de PTV Telecom. ¿Qué tal, Gabriel? Muy bien. ¿Contento con formar parte de la gran familia de abonados de PTV? Sí, señor. Muy bien.
Bueno, hay que decir que también queremos presentar a su esposa, que es Josefa, ¿no? Josefa. Josefa, Josefa. Portuguesa. Portuguesa. Y bueno, que diré que estoy muy contenta con esta televisión que tenemos. Con PTV más de 100 canales. Exactamente. Con PTV más de 100 canales. Y estoy muy contenta. Es un matrimonio bien lindo, bien simpático. Ella, como decimos, de Portugal, él de Ceuta, aunque malagueño de adopción porque lleva muchos años ya. Bueno, ¿y cómo llegas a PTV? Pues a través de este abonado de toda la vida de nuestra empresa. José, ¿qué José tal? José Martínez, ¿Abonado de los primeros? De los primeros. Y ya en tu trayectoria como abonado nos has hecho varios socios, ¿no? Desde sí. Tus hijos. Mis hijos, yo, este hombre, sí. Uh-huh. Cuatro o cinco. Y es que tú conoces bien en qué consiste el plan amistad de PTV. Sí, hombre, claro. Tú haces un nuevo abonado para nosotros, que puede ser un vecino, un familiar, un amigo, un sí, conocido. Cualquiera. Y tanto tú como el nuevo abonado os lleváis un regalo. Sí, sí, sí. ¿Qué regalito te llevaste tú? Me llevé una máquina de café. ¿La cafetera Senseo? Pues se la di a mi hija, sí. Ajá. ¿Y en tu caso una cámara de vídeo? Pues, muy una buena. Cámara de no una cámara de pero un chiquillo sí comprende eso. Eso. Bueno, ¿cuál es el canal que más te gusta a ti, José? Pues mira, yo la que veo más... Me ha dicho el canal de historia. El canal de este. El canal de historia este que lo tienes ahí puesto. Canal de historia, Odisea, Natura... Los de documentales te los chiflan, los documentales, ¿no? Me chiflan. Qué bien, qué bien. Y luego ya me voy yo a Nitro, a Hollywood, que también me gusta Hollywood, esas buenas películas. Sí. Y el canal Sane... Para Muchanes, que es nuevo. Uh-huh. Muchos canales, es que puedes elegir sí. En cualquier momento cosas interesantes que ver. Sí. ¿Verdad? Y en tu caso, Gabriel, ¿cuál es tu canal preferido? Yo prefiero todo. Canal Sur, escuchamos mucho el 9. Ajá. PTV Málaga, el canal local. Eso. Vamos a despedir esta entrevista agradeciendo, por supuesto, a José, el que nos haya presentado un nuevo socio, en este caso su amigo y vecino, Gabriel, y su esposa Josefa, y que sigáis disfrutando, pues tanto Año como José, de nuestra televisión. Muchas gracias. Y vosotros, que disfrutéis mucho y que tenéis muchos clientes, que esa es mi mejor alegría. Muchas gracias, usted es un encanto de señora, ¿eh? Bueno, vale. Mi marido que lo diga. José, muchas gracias, ¿verdad?, por tu fidelidad. Muy buena gente, yo la quiero como una madre, y a él los dos. Fíjate. Qué bonito, ¿eh? La amistad. Ella le ayuda a mi mujer porque está inválida. Que no se le ayuda a mi hija a limpiarla, en fin. Mira, como dice el eslogan de nuestro plan amistad, la amistad no se compra, la amistad se regala. Más información llamando al 1650 si quieres conocer más detalles de este plan amistad de PTV, enterarte cómo hacer un nuevo socio, es muy sencillo y lo puedes tener toda la información de cómo acceder al plan amistad llamando desde un teléfono fijo al 1650, teléfono gratuito. Muchas gracias y hasta pronto. Vale, hasta pronto y muchas gracias. Regresamos a plató, ahí queda ese mensaje del plan amistad de PTV, muy sencillo, ya saben, si hacen un nuevo abonado, pues se llevan un regalito, tanto vosotros, los abonados veteranos de esta casa, como los nuevos abonados que hagáis para Procono Televisión. Vamos a recordarles los teléfonos de participación 951 150010 o 951 150011, estamos en nuestra tertulia habitual de los jueves, ya saben que por aportar su opinión sobre los temas que aquí vayamos abordando, entran en ese sorteo semanal que hacemos de un lote de 8 cajas de distintas variedades de tortas Ramos, que ahora a continuación nuestros compañeros les van a mostrar en pantalla, son variedades que a todos nos gustan porque es que están todas a cual más rica, la torta San Ciriaco para los más pequeños de la casa, la de bizcochito como yo digo de chocolate, la torta de aceite, la torta de aceite clásica pero sin azúcar apta para diabéticos, la torta clásica bañada en chocolate, la pasta flora y la gaditana, son las variedades de tortas Ramos 100% malagueñas y artesanales. Vamos a saludar a los colaboradores habituales del espacio, Alicia Murillo, coordinadora del Instituto Andaluz de la Juventud. Bienvenida, Alicia. Buenas tardes. Javier Gutiérrez del Álamo, director de Parques y Jardines. Buenas tardes, Javier. Y Noelia Losada, que ha estado ya en alguna que otra ocasión con nosotros y que viene en representación de UPyD, de Unión Progreso y Democracia. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a atender una llamada. No hemos sacado ni un tema, pero bueno, vamos a preguntar a ver quién quiere participar. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Con hablamos? Pepi. Con Pepi. Pepi, ¿qué tal? Cuéntame. Mira, a mí me
me tiene que apuntar, que esta semana no me ha apuntado todavía. Sí, es verdad, porque el martes no abrimos exactamente, teléfono. Exactamente, pero como yo me gusta escucharte, ya hoy sí, porque ya he visto las tortas. Sí. Pepi, Arroyo. dime tu apellido. Arroyo. Pues vamos allá, Pepi, tu opinión. Mira, sobre lo que tú quieras. Mi opinión, que ya está firmadito todo lo que este señor de la barbita nos dijo. Ahora vamos a ver lo que va a sacar de la manga, porque yo no creo que ya quede más recorte, porque ya lo que nos queda que no nos recorte es el cuello un poquito. ¿Te refieres a los ajustes que se han aprobado hoy que había, en el Congreso de los Diputados? Eso, no me gusta. ¿Cómo me van a gustar si es que no tenemos ni para vivir? Eso empezando por ahí. Y segundo, Diego, me vaya a perdonar, pero voy a hacer una, dos menciones de la feria. Primero, donde han matado la juventud. No queremos botellón. Yo soy la primera que no lo quiero. No queremos gamberrismo. Yo soy la primera que no lo quiero. Tercero, no queremos ruidos tampoco. No hemos respetado a los del centro, que le han dado hasta una hora más para que tengan más música. Y encima la juventud me la mandan al Quinto Pino, ¿eh? Allí a rebujarse todo ahí. ¿Sí? Se pueden matar, se pueden emborrachar, se pueden drogar, hacer todo lo que le dé la real gana. Estamos desprestigiando a la juventud. Le estamos dando paso a muchas cosas. Yo que me perdonéis, si no entiendo o no me entendéis bien. No, eso por ahí. ¿Es tu opinión? Eso es mi opinión. Yo cuando termine la feria, si ha salido bien, Diego, si ha salido todo bien y no ha pasado nada, voy a ir ahí a PTV y te voy a dar dos besos. Bueno. Te lo prometo. Pero en todo caso yo lo acepto de muy buen grado, pero en todo caso los dos besos serían a Damián Caneda, que es el concejal de Cultura, que es el no, que no, ha... No, el de Cultura, si sale bien, me lo lleva. Claro. También me lo lleva, que yo se lo dé. Pues, Pepi, un abrazo muy fuerte. Mira, número 5. Mira una cosa. Dime. El cartel horroroso. Vaya. ¿Qué cartel? Aquí estoy, escuchando. Adiós, hijo. Ah, que el cartel de feria que no te ha gustado. Vale, vale, digo yo, qué cartel. Buenas tardes, Pepi. Buen fin de semana. Otra llamada. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Con Antonio. ¿Con Antonio? ¿Tu apellido, Antonio? Lozano. ¿Antonio Lozano? Sí. Pues, Antonio, cuando quieras. ¿Antonio? Antonio se ha asustado, me parece. Bueno, lo apuntaba ahí Pepi, era uno de los temas que íbamos a hablar esta tarde, esos ajustes ya aprobados, lo tenemos aquí el dato, aprobados por la mayoría... absoluta del Partido Popular, por 180 votos a favor, 131 en contra y la abstención de UPN. Declaraciones también de Montoro, hoy mismo ha dicho lo que no se puede pagar hay que quitarlo. Y también a estas declaraciones, pues recordarles, creo que fue ayer miércoles, esas declaraciones también del ministro Montoro muy comentadas en torno a que no hay dinero, si no se hacen estos recortes, estos ajustes, no habría dinero para pagar las nóminas de los funcionarios. Unas declaraciones que me imagino que, como todo, ¿no?, habrá ciudadanos que aplaudan esa sinceridad, si es tal cual, y otros que consideran que es una metedura de pata porque es alarmar y es ofrecer una imagen quizá exterior de nuestro país de que estamos en las últimas. Hay quien puede aplaudir esa sinceridad y hay quien dice, pues mira, mejor que te calles y que de esto de puertas para adentro, Alicia. Bueno, a mí me gusta ser coherente con lo que uno dice, ¿no? Y yo recuerdo que hace 3 semanas, cosas así, hablábamos del plan de equilibrio financiero de la Junta, donde también se hacían recortes a los funcionarios, un plan que se ha retirado para que no haya un doble ajuste, ¿vale? Pero que iba en una sintonía de que, evidentemente, pues se hacía necesario hacer un recorte. No voy a decir que no sea necesario, evidentemente, pero sí voy a decir que, por ejemplo, creo que hacerlo de la paga extra de Navidad es algo que además va a repercutir negativamente en el consumo. Yo conozco a funcionarios que están diciendo, es que esta Navidad, ¿no?, que es un periodo donde todos consumimos mucho, pues ya están pensando en que no van a poder comprar regalos. Es un periodo, la Navidad, donde nos olvidamos un poco nuestros problemas y hacemos más compras, que eso también repercute positivamente. Y yo creo que lo más inteligente hubiese sido pues hacer bajar un tanto por ciento, un pequeño porcentaje de cada mes, y no quitar de sopetón una paga extra que le va a producir a la gente, pues seguramente le va a romper mucho más las cuentas y además va a repercutir negativamente en la economía. Otra cosa que quiero decir respecto al tema de los recortes es que ha llamado poderosamente mi atención cómo han salido el Partido Popular aquí en Málaga diciendo que los concejales
y cargos públicos también se van a recortar la paga extra de Navidad, cuando yo doy por hecho de que todos somos empleados públicos, algunos funcionarios, otros son laborales, otros son, yo en este caso soy política, y esos recortes nos afectan a todos, nos quitamos la paga extra. Como prueba de ello me he traído, porque Javi ya está diciendo que no con la cabeza, el BOJA, por ejemplo, en el que la Junta hizo su plan de equilibrio financiero, y en ese BOJA nosotros lo primero que hicimos en el primer apartado era bajar el sueldo de los cargos públicos y después ya se recogía lo otro. Quiero decir que esto es importante porque esto es una cosa, cuando sale en BOJA, que es una obligación y no es caridad, que parece que es lo que está haciendo ahora algunos políticos del PP, es decir, es que yo soy tan bueno y tan maravilloso que es que voy a renunciar a mi paga extra. No, perdona, esto es lo mismo para todos y tú, tu paga extra te la quitas y no tienes que decir y que vender que eso es maravilloso, porque eso es demagogia. Entonces a mí me enerva un poco ese tema. Bueno, pues pues por alusiones al Partido Popular, Javier. Bueno, no sé, dejando si aparte la demagogia de yo soy tan bonito y tan maravilloso, que me ha parecido un poco falta de respeto, la verdad, Alicia, no es propio de ti. El plan que ha aprobado el Gobierno, entre otras medidas, era la reducción a funcionarios públicos y empleados laborales. Como tú bien sabes, los concejales, que es de lo que estamos hablando, no estamos hablando de los directivos de libre designación, de los directores generales, ni estamos hablando de los coordinadores generales, ni estamos hablando de cargos públicos, pero nombrados, digamos, por designación o bien presidencial o bien electa de alcalde. Estamos hablando de concejales electos, no entran dentro del régimen de la función pública, son, digamos, cargos públicos y que son los ayuntamientos los que fijan sus sueldos. Evidentemente dentro del decreto del gobierno dejaba fuera al tema de los alcaldes y los concejales, que es lo que se ha hecho en el ayuntamiento. No se ha hecho somos tan buenos y tan maravillosos como tú has dicho, lo que se ha dicho es que los concejales simplemente que van a renunciar a su paga extra y ya está. Izquierda Unida apoya la moción, eso estamos esperando que diga, lo ha dicho ahora, estupendo, fantástico. Y en distintos ayuntamientos de Málaga y de España se está haciendo igual. Pero tienen que ser todo y cada uno de los ayuntamientos los que lo aprueben. La Junta lo ha recogido en un BOJA, no, en un boletín oficial. ¿Por qué el Gobierno no lo ha recogido en un boletín oficial? Es que eso tiene que ser una obligación, los distintos, no los distintos algo que hago porque ayuntamientos quiero. Que están en las distintas situaciones, pues tendrán que hablar, porque algún ayuntamiento, además de la paga extra, a lo mejor quita algo más, porque no tienen posibilidad de pago, como por ejemplo el Ayuntamiento de Jerez. O sea, entonces, ahí se ha dejado margen a que los ayuntamientos, que los cargos públicos decidan quitar a lo mejor más, pues a lo mejor lo hagan o que quieran quitar menos. Yo creo que ya está bien, ya está bien un poco de la demagogia esa. Yo creo que no. Bueno, y además yo creo que nota ha sido muy escueta, que no ha querido ser nada como tú has dicho. Yo creo que tú lo que estás es lanzando en contra. Yo creo que me parece un poco ofensivo. Vamos a avanzar, vamos a avanzar. Lo que ha querido ser solidario, igual que Izquierda Unida y ahora el Partido Socialista, con el resto de ciudadanos que estamos pasando situaciones muy complicadas. Y es que, como ha dicho Montoro, no hay dinero porque no se ha dejado. Os voy a pedir una cosa y es que yo quiero escuchar la opinión también de Noelia. Tenemos una llamada y hoy especialmente la tertulia, pues por motivo de contenido, es más cortita de lo habitual. Así que vamos a hacer intervenciones más breves si es posible. Noelia. Bueno, yo también estoy en contra de la medida y mi partido así lo ha manifestado. En primer lugar, porque nos parece poner un parche. Hay que abordar de una vez por todas la visión general que tenemos del Estado y la estructuración general que tenemos del Estado. Esto es poner un parche. ¿Qué va a pasar dentro de 3 meses? Si tampoco hay dinero, ¿qué le vamos a bajar? ¿Otro 5% más y más y más? ¿A dónde va a parar esto? Me parece una medida improvisada en el sentido de que es lo más fácil y lo más rápido, pero no me parece que aborde el problema en absoluto. Me parece querer poner un saco de arena en una inundación cuando lo que hay que hacer es abordar toda la estructura general del Estado. Sé que a mis compañeros no les va a gustar que diga esto, pero yo, por ejemplo, las diputaciones, me parece que afecta directamente al corazón de los políticos, me parecen agencias de colocación para los excedentes de los partidos políticos, habría que suprimirlas. Y los funcionarios de carrera muchas veces podrían estar desarrollando labores que están desarrollando funcionarios creados ad hoc por los partidos políticos. Esa es mi opinión. Rosa Díez, yo he escuchado las declaraciones de ella, bueno, su intervención, no declaraciones, su intervención en el Congreso, y ha sido muy dura, ¿eh? Ha sido, la verdad, que incluso yo creo que hasta más que el propio Almunia, ¿eh? Ha tenido una intervención muy, muy dura hoy. Apuntar una cosa muy brevemente. A mí me gustaría que UPyD se aclare si quiere que desaparezcan las diputaciones o si quiere que aparezcan las comunidades autónomas, porque unos días tiene un discurso y otros días tiene otro. Hoy os ha dado por las diputaciones, otros días habéis dicho que las comunidades autónomas. Yo creo que, hombre, o unos u otros, ¿no? Pero no... Que Rubalcaba. ¿Perdón? Que los dos tienen barbita, sí. Al fin y al cabo. Que Rubalcaba, bueno, ¿no, Carmo? Perdona, Javier, que yo sepa, jamás, jamás hemos manifestado que deben desaparecer las comunidades UPyD autónomas. UPyD ha manifestado la disminución de competencias de las comunidades autónomas y el que vuelvan al Estado y que se eliminen esos, digamos, competencias en las
autonomía, con lo cual la disminución del poder. Que se devuelvan competencias, no que se eliminen las comunidades autónomas. Que se elimine esa competencia, es que vuelvan al Estado. Bueno, o que es que creemos que la educación tiene que ser una competencia estatal, nos parece un punto de vista político. Y la ordenación del territorio y otras muchas que habéis manifestado. Pero efectivamente, bueno, no pasa nada, y estoy completamente de acuerdo. Me ha parecido un poco. No me parece que pueda existir un sistema educativo diferente dependiendo de la comunidad autónoma en la que estemos, o que las vacunas me las paguen en Madrid, no me las paguen en Andalucía, determinadas vacunas. No me parece coherente. Y estamos de acuerdo en que hay que devolver. Básica. Y es más, se ahorraría dinero devolviendo competencias. Hay una carta, bueno, eso es una opinión. Sí. Hay una carta básica y hay una constitución y hay un estatuto de autonomía y yo estoy a favor de ello. Lo que sí pienso es que las comunidades autónomas deberían ceder a las diputaciones, que yo sí creo en las diputaciones, no a las mancomunidades, sino a las diputaciones, aquellas competencias que ahora mismo se hacen en las delegaciones de la Junta y que lo hagan las diputaciones, porque realmente son las que están en la provincia. Porque ahora mismo yo creo que hay un solapamiento entre delegaciones provinciales de la Junta y diputaciones. O sea, que yo creo que esto es decidir qué modelo pues se prefiere. Y el Partido Popular ha apostado por las diputaciones, ha apostado porque se reduzcan la estructura de, muchos ayuntamientos y ha apostado porque se reduzcan otra serie de estructuras. Con lo cual, yo creo que en este decreto se está apostando por la reducción de estructuras y por plantear de estructuras, que tú has dicho antes que no, pero sí se ha hecho. Buenas tardes. Buenas tardes, Diego. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Con Remedio Jiménez Vergara. Remedio Jiménez, bienvenida, Remedio. Hola, Diego, mira, dime. Estoy de acuerdo con lo que ha dicho Alicia, ¿sí?, y la compañera que está a su vera. Noelia. Y no, yo no he entendido que le ha faltado a Alicia el respeto a Javier. Yo no, encuentro a mí no, que está Javier un poco hoy cabreadillo. A mí no. Pero más cabreados estamos nosotros. Yo no estoy porque, cabreado, como ha dicho Alicia, no tenían que haber cogido la paga y haberla descontado todos los meses que no tenía derecho este señor. Porque es que la ha recortado todo. Lo ha quitado día de asuntos propios, vacaciones. También tiene la culpa también Zapatero con todo lo que ha hecho. Y ahora resulta que si nos hubieran dejado algo para Navidad, es que no nos ha dejado ni para comprar el bonobús, para ir a trabajar. Ellos, como tienen coches oficiales, no tienen problemas. Pero yo, para ir a trabajar, necesito mi bonobús, porque no llegan los 1.000 euros. Y eso que dice, que los 900 y pico, ellos saben perfectamente que nadie gana ese dinero. Eso es mentira. Sí, y otra cosa. Yo ni tengo ganas de feria, ni tengo ganas de cohete, ni tengo ganas de nada. España no está tan malamente, pues este año pues no hay feria. Nos han quitado a nosotros nuestra paga. Nos la ha quitado. Que eso no se hace. En fin. Remedio, yo no tengo pues, ganas de feria, ni tengo ganas de nada. Remedio, pues un abrazo fuerte, que y pase mira un. Mira, Javier, que no se mosque, que es muy guapito, pero hoy está cabreado un poco. ¿Yo? No, tú no. Javi. Javi. Que no sé. Está cabreado. En ningún porque momento me he cabreado. Lo más cabreado somos nosotros. No. Bueno, Diego, pasa buen fin de semana todos. Igualmente, Remedio, te damos el número 7 y Javier, que te han dicho una cosa buena, que te han dicho guapito, me han dicho guapito, te han dicho que estás enfadado. Yo creo que tampoco estoy enfadado. Alicia y yo nos llevamos estupendamente. Simplemente ella ha hecho un comentario que a mí me ha parecido ofensivo, no para mí, sino para los cargos públicos del PP, y simplemente se lo he comentado y ya está. Y Alicia y yo nos llevamos estupendamente y para nada estoy cabreado. Pues mira, estoy molesto porque el Partido Popular tiene que tomar decisiones que no le gustaría tomar, que es ajustar, porque es que no hay dinero, ese es el problema. Pues hoy lo que no tenemos mucho tiempo, así bueno, que pues ajustaré, pero yo quiero preguntarle a Javier y por supuesto a también a Noelia y a Alicia, ¿qué os parece la actitud de tu compañera de partido, de Andrea Fabra, la diputada del Que se jodan, aunque ella ha asegurado pues que se refería a los diputados socialistas? Bueno, ya cada cual que se crea si era así o no. Independientemente, si fuera los diputados socialistas, pues también estaría mal, ¿no? Por el sitio y por el cargo que ella ostenta. Pero en cualquier caso, decir que ha sido sancionada por el PP, pero sin multa económica. Y yo que sé que tú te mojas en estos temas, que a veces no tienes por qué dar la opinión a lo mejor oficial del partido, ¿te parece que por lo menos una sanción, en su momento, fíjate, sin faltar al respeto a nadie, Villalobos la sancionaron económicamente por votar a favor del matrimonio gay? Y hubo una sanción económica, no recuerdo la cuantía. Aquí, que esto sí que me parece grave, que no haya sanción económica, yo no lo entiendo. Ahora matizo una cosa con lo de Celia. Completamente censurable, yo sí le hubiera puesto una sanción económica, no solo a ella, sino a todas las faltas de educación y respeto que hay en el Congreso de los Diputados, que hay muchas. Hoy ha habido otra falta y es un diputado de Izquierda Unida que ha llamado chulo al ministro, a un diputado del PP. Yo creo que, hombre, yo creo que los políticos tienen que dar ejemplo y más en estas circunstancias. Lo de Andrea Fabra me ha parecido una falta de educación y respeto, no solo a los diputados del Partido Socialista, a los cuales ella dice que se refería, sino a todos los españoles. Y me parece bastante censurable.
Ya las medidas, hombre, también es cierto que pedir que dimita o que devuelva su acta de diputado, yo creo que el escarnio público al que se ha sometido por haber hecho una actitud completamente irresponsable, yo creo que eso ya se queda en su hoja de servicio, pero me parece muy censurable, me parece adecuada la opción que ha tomado el presidente de la Cámara, porque también es cierto que si le hubieran hecho una sanción mayor, habría que haber tenido en cuenta aquellos diputados que han hecho burradas como la de ella. Pues hablando de burrada, vuelve la burra al trigo, porque fíjate, también es verdad que estaba haciendo en ese momento, me imagino que linchada verbalmente, pues ella estaba en el interior del coche y había gente increpándola. Esa no es ella, ¿eh? Ah, ¿no es ella? Esa es una diputada de Castellón, pero esa no es ella. Yo también he visto la foto y también pensé que es ella. Y estuve hablando con un amigo de Valencia, esa no es ella. Es una diputada de Castellón, todo el mundo piensa que es ella, porque también es rubia, perdón, es una concejala de Castellón. Todo el mundo piensa que es ella, pero no es ella. También falta de respeto a la concejala esta, me parece que es de Castellón, que está haciendo la peineta a los que van por allí, pero no es ella, no tiene nada que ver con Andrea Fabra. Hoy estoy sembrado, entre esto y lo de... En Twitter se ha puesto, todo el mundo piensa que es ella, pero no es ella, Digo, por matizarlo, porque bueno, incluso yo también cuando lo vi, lo pensé, yo ya iba a escribir un tuit. La verdad que el mismo perfil, así rubita y eso, exactamente, yo iba a poner un tuit poniendo la tibia y un amigo de Valencia me dijo, no es ella, es una concejala de Castellón. O sea que, gracias por la aclaración, yo quería aclararlo porque yo también fui el primero que dije, en cualquier caso, bueno, yo me alegro de que Javi también censure esta actitud. Yo creo que ningún partido se salva de que en algún momento alguno de nuestros integrantes pues haya calentado un poquito más de la cuenta, y creo que esta actitud hay que censurarla, sobre todo porque se presupone que nosotros tenemos que tener un poquito más de temple y aguantar esta situación. Lo que sí me llamó la atención de aquella sesión del Pleno del Congreso es la jauría, ¿no? Cómo se aplaudieron desde la bancada del PP los recortes, porque yo recuerdo cuando al Partido Socialista le tocó hacer los recortes el 12 de mayo, que nunca lo voy a olvidar, de 2010, porque es mi cumpleaños ese día, y mi compañero y amigo Dani, diputado, me llamó apenado esa mañana diciendo que se iban a aprobar unos recortes que iban a ser muy duros, ¿no? Y entonces, como todos nuestros diputados votaron a favor de esos recortes, apenado y cabizbajo, y desde la bancada del PP se hizo una jauría de aplausos, que todos lo hemos visto ahí, alrededor de esta señora, bueno, cuando hemos visto las imágenes de Andrea Fabra, como estaban como felices, ¿no? Y digo yo, jolín, qué cambio de... O sea, qué diferencia entre nosotros, que nos costó trabajo, y ellos que están aplaudiendo ahí esto. Bueno, para romper el hito más, simplemente decir que estas actitudes, en un momento de desafección que tiene la ciudadanía con la vida política, desde luego no ayudan. Creo que la ciudadanía se tiene que reconciliar y nosotros tenemos que ser los primeros en dar ejemplo. Y solamente por introducir una pequeña... Si las listas fueran abiertas y los ciudadanos pudieran votar directamente a las personas, serían los ciudadanos, no tendría que castigar el PP, sino que los propios ciudadanos castigarían a los políticos que no tienen un comportamiento honroso dentro del Congreso, no volviéndoles a votar en las siguientes elecciones. Bueno, pues es una de las posturas que muchos partidos minoritarios defendéis, y no sé si algún día llegará a España eso, pero de luego sería... Sí, porque hay miedo en darle el poder a los ciudadanos que voten a quien quieran, como quieran. Que puedan incluso votar a políticos, a representantes de distintos partidos, no solo una lista cerrada, pero en fin. Bueno, apuntaba el espectador... Quería comentar, yo ese día hablé con dos de los diputados del PP de Málaga y no era para nada euforia, al contrario, también una sensación de no querer tener que hacer lo que no se quería hacer. Los aplausos yo también los vi y también no lo entendí, y me explicaron estos diputados que es que algunos diputados de otros partidos estaban abucheando y demás, y entonces pues se pretendió que no se escuchara. Yo creo que una cosa es lo que pasa en el Parlamento y lo que se ve, y otra cosa es lo que se ve en la tele. La tele pareció eso, y para nada los diputados del PP estaban contentos por hacer lo que no querían hacer, porque además, de hecho, el presidente lo ha explicado muchas veces. Estamos haciendo lo que no tenemos más remedio que hacer, lo que el Partido Socialista no tuvo más remedio que hacer y lo que el Partido Popular ahora mismo no tiene más remedio que hacer. Pues hay un espectador que está esperando. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Rosa, ¿qué tal? Pues mira, muy bien, escuchando. Cuéntame. Cuéntame. Mira, lo primero, le voy a dar las gracias a Javier por haberse mojado. Y lo segundo que yo quería decir, que bueno, yo he sido la primera que yo recuerdo que yo entré, que yo dije que no estaba a favor de la paga extra, pero para quitar un poco de hierro a la cosa, dice que male de mucho consuelo de tonto, pero cuántas criaturas, y eso lo sé porque me lo han hablado muchas personas, entre ellas está mi hijo lleva 13 años trabajando y mi hijo nunca ha cobrado una paga extraordinaria, entra dentro de su sueldo, y mi hijo es mileurista, no es funcionario.
pero es que me hablo con otras personas en grandes superficies donde muchas de ellas ya han tenido que ir al psicólogo porque no saben si al día siguiente le van a decir que para tu casa. Esas personas, su sueldo está dentro, no cobran pagas extraordinarias. Es decir, que yo no es que lo vea mal, pero también tengo que mirar el otro lado. Y el otro lado, bueno, hay muchas criaturitas que están pasando. Hoy precisamente en el Corte Inglés me he encontrado con una pareja que viene de Ciudad Real, desesperada porque llevan 5 años. Que le hemos dicho, pues mire usted, si es de la hostelería, pasa usted por la parte del marítimo y toda la historia. Es decir, que todo el mundo no cobran paga extraordinaria. Ahí es donde está el fallo. Hay muchas criaturas que no cobran paga extraordinaria. Y que quede claro que yo no estoy a favor. Pero también hay que mirar el otro lado. Y esas personas sí que se levantan de día sin saber si van a tener trabajo o no. Pues Rosa, muchas gracias por tu llamada. Venga, un beso para todos. Alicia, estás muy guapa, hija. Gracias, Rosa. Un beso muy fuerte. Bueno, pues nos quedan creo que son 2 minutos, pero sí que una reflexión de ahí una espectadora que ha hecho esta tarde. Otra llamada, pues me parece la reflexión se va a quedar en el cajón. Buenas tardes. Hola, Diego y la compañía. Yo voy a ser muy. Hola, buenas tardes, Manuel. En primer lugar, darle las gracias a Javier porque dé la cara. Es decir, Javier no da la cara por el BOE. Javier da la cara en directo, como hay que darla. Es que no lo he escuchado. Él no la da por el BOE. Que te quiero, Javier, dar las gracias porque tú las gracias no las das por el BOE. La das ahí públicamente. Te estoy viendo ahora, me alegro. Yo vengo casi todos los jueves. Ya, pero en segundo lugar, conociendo al padre de la señora Fabra, no nos extraña quién es la hija. Así sabemos quién es el padre. De dar palo, está la astilla. Y una cosa, ya termino, para los dos. Para ti y para la compañera, mi compañera de partido. Deciros a los dos que vuestra lealtad a vuestros secretarios generales es conmovedora, pero que tenéis que ser leales a quien os votan, no a quien os pone. Y cuando los políticos en este país sean leales a los ciudadanos y no a sus secretarios generales, en este país la política habrá triunfado. Mientras que seáis fieles a vuestros, y os hablo a los dos, Partido Popular y Partido Socialista, mientras que seáis fieles a vuestros secretarios generales, porque claro, si pensáis eso, van a decir, me quitan el puesto. Mientras, y perdonadme la expresión, que no lo quiero decir en tono peyorativo. Mientras que no seáis seguidistas y protestéis. Y yo te invito, Javier, a que hoy a las 8:30 te vayas a la Alameda de Colón, que yo voy a estar allí y te voy a saludar. ¿A dónde, perdón? A la Alameda de Colón. A la manifestación. Te invito a que vayas. Yo voy a estar allí. Bueno, buenas tardes, Manuel. Un abrazo. Un abrazo. Buen fin de semana. Decir que efectivamente esta tarde a las 8:30 una manifestación convocada por los sindicatos y que partirá de la Alameda de Colón, ¿no? Exacto. Yo quiero decir una cosa y creo que Alicia suscribe mis palabras. Alicia y yo hemos discrepado muchas veces públicamente en esta cadena, en este programa, muchas veces de la posición de nuestro partido. Y cuando lo hemos expresado aquí. A veces discrepamos y a veces no. Y yo creo que lo hemos expresado. Ahora, si hay una opinión diciendo que nosotros debemos de opinar distinto a nuestro partido, yo hay cosas en mi partido que a veces opino distinto y hay veces que opino igual. En el caso de Andrea Fabra, pues he opinado distinto a lo que ha dicho mi partido, y en el caso de los ajustes, pues he opinado igual que mi partido, que no nos gusta hacer esos ajustes, pero tenemos que hacerlo. Bueno, pues llega el momento. Sí. Sí, yo creo que los dos lo hemos hecho muchas veces, que hemos dicho también lo que pensábamos, aunque no fuese lo que decían los argumentarios, por así decirlo. Pues llega el momento de hacer el sorteo de nuestras tortitas, pero antes, torta de aceite, por ejemplo, para Alicia. Torta de aceite, pero sin azúcar, que está igual de buena, o más incluso que la de azúcar, que la clásica, para Noelia, y la pasta flora para Javier, que ya ha dejado el régimen, ¿no? Ya deja el régimen. Ha dejado el régimen. Bien. Bueno, vamos a ver. Hay que controlarse. El 1, pues el 1 que nos llamó el miércoles y corresponde a José Manuel López. Pues José Manuel, enhorabuena, a partir de mañana viernes y durante una semana, de luna a viernes, puedes recoger en PTV tu lote de tortas Ramos, que son 8 cajas de distintas variedades. Vamos a hacer la telepromoción. Ahí está, que me salgo de plano, que la tenía aquí en la mesa, hombre. Atención amigos al siguiente mensaje, si ya eres cliente de televisión y telefonía con PTV Telecom, vienes a pagar mensualmente unos 22,10€ IVA incluido. Ahora por tan solo 14,25€ más al mes puedes disponer del pack todo incluido plata, es decir, a los 105 canales de televisión y al servicio de telefonía le añadirías el servicio de internet. Por tan solo 14,25€ más al mes. Has escuchado bien, esta es una de las muchas ventajas de formar parte de la gran familia de abonados de PTV Telecom. ¿A qué espera? No lo dudes, llamas a las 16:50 y te informan de todo. Alicia, Noelia y Javier, muchas gracias a los tres, buen fin de semana, hasta el martes. Tortas Ramos patrocina este programa. Keops Kefren patrocina este espacio.
Matrícula y último mes gratis. Inscríbete antes del 25 de agosto. Heladería Chocolate patrocina este programa.